¿Qué significa para mí la misión Manuel Espejo? Bueno, para mí significa un compromiso con personas con limitaciones. Para mí significa, en realidad, una oportunidad para poder llenar espacios que a veces tienes vacíos en tu alma. Porque cuando tú ayudas a una persona con discapacidad, créeme, en serio, que sientes que tu alma se llena. Ese espacio de tu corazón lo encuentras totalmente lleno. Es una experiencia que en realidad me ha cambiado la vida. Estas personas me han ayudado a comprender lo difícil que puede ser la vida en estos momentos, y por eso tenemos que apreciar todo lo que tenemos, valorarlo. Para mí, participar en la misión Manuel Espejo se ha cambiado mi vida, ya que ayudar a personas que tienen algunas discapacidades te hace tomar en cuenta lo que tienes en la vida y apreciarlo, y da un nuevo significado. Así ya no te interesa mucho lo material, sino cómo te sientes y cómo es tu vida desde ese momento. Yo les motivaría mostrándoles las experiencias que he vivido al transcurso de todo este tiempo del proyecto que comenzó en nuestro colegio. Esas personas cambiaron mis pensamientos y mi rumbo, ya que ellos sufrieron tanto mientras yo sufría por cosas materiales. Esto te engrandece como persona. Al formar parte de Manuel Espejo, la verdad tú no tienes palabras para explicar el sentimiento que late en tu corazón. La verdad, con esas personas, tú sientes algo magnífico, que al darle un simple abrazo o un apretón de manos, ellos te regalan una sonrisa que te llena en tu corazón. Y en verdad ha cambiado mi vida, puesto que te enseñan a valorar las cosas que te hacen falta, o que por cosas inútiles las has perdido. Y esas personas son fuentes de inspiración. Yo opino que él tomó su experiencia propia para poder crear este proyecto. Este proyecto ha trascendido en varios países y ha formado nuevos proyectos, los cuales están haciendo que todas las personas con discapacidad que antes se encontraban desatendidas puedan ser atendidas y tener una vida mejor, ya que antes no contaban con los suficientes recursos económicos para solventar una vida dura, tal vez. Y por eso Lenín Moreno vio que en todas esas personas se encuentra la alegría necesaria para triunfar en una vida. Le cuento que, o sea, me siento muy bien y cambió mucho, mucho, mucho ha cambiado mi vida, ya que antes vivía pues en una casa donde había muchas gradas, todos los días tenían que cargarme para subir, salir a la calle, en la tarde igual para entrar y todo eso, cosa que ahora es diferente, porque puedo entrar y salir yo sola en cuanto a eso. Y pues si vamos más atrás, antes yo prácticamente no podía salir porque era muy difícil, no había accesibilidad ni siquiera a los buses, nada de eso. Entonces ahora es totalmente diferente, hago la vida prácticamente de una persona normal, me siento bien, muy bien, incluso moralmente, o sea muy bien. Se me ha elevado la autoestima, que antes me sentía pues como una persona así pequeña, que no tenía oportunidades, pero hoy no, hoy vivo como una persona normal y le doy gracias a Dios y a la misión Manuel Espejo, y no sé de quién nomás venga, y le doy gracias a todos y a ustedes por estar aquí, por haber compartido este momento conmigo.